provocaba mucho más daño la rabia que la herejía. Tened en cuenta que la rabia fue una enfermedad muy común en nuestro entorno hasta la década de 1960. Natural que convirtieran su sentido herético en terapéutico. Y su santuario en Horcajo Medianero estuvo regentado por los frailes dominicos de San Esteban de Salamanca. Y ahí tenéis a la derecha un exvoto popular de alguien que ofrece un exvoto tras haber sido mordido por un perro rabioso y haber conseguido sanar de dolencia tan peligrosa. Bueno, en 1483, hablando de Zamora, tenemos constancia de un tal Sancho de San Martín, cofrade de la Candelaria, que quiso extinguir un contrato de fuero y censo que Judá Gazapo, Abraham Moeb e Isaac Sevillo de Zamora tenían sobre ciertas rentas, casas, huertas, norias en la judería. La judería en la calle que iba de la Puerta de Santana a San Antonio. Y el mismo Sancho de San Martín entró, este señor que reclamaba rentas a los judíos, tuvo la osadía de entrar en la sinagoga de Zamora y apalear al judío Rabí Abraham Zab. En 1485 sabemos que un fraile predicador, Fray Juan de Santo Domingo, recibió del concejo de la ciudad de Zamora 4.000 maravedíes porque predicaba la palabra de Dios en esta ciudad. Sus prédicas, que en principio, iban dirigidas a la conversión de los hebreos, se fueron haciendo cada vez más duras, más atosigantes. Amenazaban con la excomunión a los cristianos que tuvieran relación, trato con los judíos. Es decir, que Zamora también se vio envuelta en algaradas hasta el punto que los judíos pidieron protección ante los reyes católicos. Y estos, los católicos, ordenaron al corregidor Gutiérrez de Carvajal, en 1490, iniciar pesquisas en torno a la actuación de dicho fraile, del tal Fray Juan de Santo Domingo, y le encomiendan a Gutiérrez de Carvajal la protección de los judíos que estaban acosados, dado que se habían producido en la ciudad de Zamora escándalos, bullicios y alborotos. La respuesta de los monarcas nos hizo esperar, y a petición de los hebreos de Zamora tomaron bajo su directa protección la aljama de dicha ciudad y judíos de ella y a sus bienes. Es decir, que a medida que iba pasando el tiempo, 1485-1490, pues el clima de inseguridad en Castilla y en Zamora iba cambiando. Que por cierto, Zamora era una judería importante, porque a juzgar por las rentas que pagaban al Consejo del Reino, satisfacían un monto, una cantidad más importante que Salamanca, más importante que León e incluso más importante que Toledo. Los judíos debieron instalarse en la Puebla de la Horta, en Zamora. ¿Conocéis esta iglesia? Os invito a que la conozcáis, está al otro lado del río. Esa era una zona comercial que se extendía hasta la iglesia de la Horta, y junto, frente a la iglesia, justo durante mucho tiempo, se reunió el concejo de la ciudad. Y aquí se celebraba un mercado mayor. Sabemos que a partir de 1485 surgió otra judería, la llamada Judería Nueva, en el barrio de la Lana, en el entorno de la Puerta de Santana, la Costanilla y la iglesia de San Antolín. Y aquí, en este barrio, en torno a San Antolín y la Costanilla, moraban unos 200 individuos de origen hebreo, entre ellos 4 rabíes, un médico, un trapero y 2 mercaderes de paños. Bueno, a fines del 15 sabemos que las agresiones contra los hebreos hispanos eran frecuentes, ¿no? Hubo muchas historias antijudías en relación con la profanación de recintos sacros, agresiones a cristianos, sacrilegios e incluso crímenes rituales. A los judíos se les achacaba haber sido contagiar pestes y ser envenenadores
fuentes, en realidad un topos, un tópico clásico en la historia moderna y contemporánea de España, que también fue aplicado a otros colectivos como las brujas, los moriscos y más tarde a los frailes y jesuitas, eso de envenenar los manantiales, las fuentes. Incluso la profanación de hostias, tenéis alguna imagen al respecto, alcanzó gran desarrollo en los retablos góticos de Vallbona de las Monjas, Sigena y el de Villahermosa del Río. Escenas en las que encontramos referencias a la profanación de hostias, ¿no? Aunque no podamos establecer relación directa entre progromos y plasmación gráfica. Al respecto de sacrilegios y profanadores, hay noticias en Toro, Tábara y Zamora, de nuestro entorno más inmediato. Y algunos maledicentes comentaron que el corazón del célebre niño de la guardia había sido enviado a la aljama de Zamora para que los rabinos hicieran hechicerías. En la ciudad de Ávila se celebró en 1491 un gran auto de fe contra 6 conversos y 5 judíos de la guardia, Quintanar y Tembleque en Toledo, acusados de haber martirizado, crucificado y arrancado el corazón al santo niño de la guardia. Una historia que seguramente fue falsa, pues nunca existió crimen ritual y jamás se encontraron los restos enterrados de ese santo niño que dicen que fue martirizado. Hay más historias, por ejemplo, la de Dominguito en Zaragoza, un niño infante del coro del Aseo que fue engañado por un judío crucificado y acuchillado en su costado. Un poco pongo estas imágenes para que veáis ese clima de antisemitismo que iba ascendiendo poco a poco, como la espuma, y que amenazaba con todos los hebreos del reino de Castilla, ¿no? Esta historia de Dominguito del Val, no voy a entrar en detalles, también es curiosa. Últimamente se ha estudiado bastante el antisemitismo en el arte medieval hispano. Al respecto hay estudios magníficos de Paulino Rodrigo Barral y de Carlos Spiforcén. Por ejemplo, el retablo de la Pasión conservado en el célebre monasterio mallorquín de San Salvador de Felanitx, una obra ejecutada a mediados del XV por Guillem Sagrera. No voy a entrar en este detalle, es un retablo pétreo muy interesante que representa la pasión de Cristo y que hace referencia a una leyenda de Beirut del siglo VIII en la que los hebreos recrucificaron la imagen de Jesucristo. Una leyenda que se hizo muy popular en la corona de Aragón a raíz de los pogromos y a raíz de una conversión en masa de hebreos al cristianismo. Vamos a algún detallito muy curioso. Este manuscrito iluminado, el Fortalitium Fidei, de Alonso de Espina, del Burgo de Osma, se conserva este manuscrito y perteneció a la biblioteca de Luis de Montoya. Aquí justamente apreciamos, ¿y qué apreciamos? El asedio a la fortaleza de la fe. Y vemos herejes, musulmanes, demonios, que con palas y azadones, a la izquierda, intentan socavar los cimientos de la construcción. Y al otro lado un grupo de hebreos, fijaos, a la derecha un grupo de judíos con los ojos vendados. La caecitas judeorum, los ojos vendados y sus pies amarrados por cadenas que están sencillamente sentados. Por cierto que en las Cortes de Valladolid de 1405 habían obligado a los hebreos del reino a portar una señal de paño bermejo, y que la traigan en el hombro derecho, de parte de delante, de manera que parezca manifiestamente en una escondida. Y a los hebreos les colocan un sanbenito. Bueno, eso fue en la Inquisición, ¿no? Pero antes le colocan esa seña de paño bermejo. Esa seña, ¿veis las señales de paño bermejo? Coloradas, encarnadas, de roja encarnadura. Bueno, el retablo de San Ildefonso. Este está en Zamora, en la catedral, en la capilla del cardenal Mella. Fue pintado por un gran pintor gótico salmantino, Fernando Gallego, hacia 1475-1480. Coinciden las fechas, ¿eh? Fijaos cómo en las tablas inferiores aparecen pasajes de la leyenda
de San Ildefonso de Toledo, la aparición de Santa Leocadia a San Ildefonso y al rey Ceslinto, la imposición de la casulla de la Virgen a San Ildefonso la veneración de las reliquias del santo. En el guardapolvo, que es el protector lateral que rodea el retablo, aparece Adán con un azadón y Eva con un huso, simbolizando los trabajos a los que fueron condenados tras el pecado original, y curiosamente en la parte inferior, sendas alegorías de la iglesia y de la sinagoga, representada primera como una doncella joven portando un cáliz y un estandarte, que es un estandarte con cruz, y la sinagoga, que la tenéis en detalle a la derecha, como una mujer anciana y encorvada, que deja caer las tablas de la ley, que lleva los ojos velados, velados, que no tapados, como indicio de ceguera, y una lanza quebrada. Es importante señalar que San Ildefonso fue autor de un texto, el de Virgitatis Beate Mariae, y mantuvo aceradas disputas con los colonos respecto a la virginidad de María. Dogma jamás aceptado por un hebreo inamovible en su defensa de la vieja ley y la imposibilidad de aceptar la llegada del Mesías. En 1496, el mismo pintor, Fernando Gallego, repetirá idénticas convenciones de o sobre la iglesia sinagoga, con ligeras variantes, en esta tabla de Cristo Salvator Mundi del Museo del Prado, que procede de San Lorenzo Real de Toro, en Zamora. Una tabla que perteneció al arcosolio, al enterramiento de un tal Pedro de Castilla, nieto de Pedro el Cruel, y su mujer Beatriz Rodríguez de Fonseca. En esta ocasión, es curioso, en esta ocasión la túnica, fijaos cómo la túnica y la banderola de la vegetada sinagoga, de ojos tapados también, tiene color amarillo, que en el siglo XIII y XIV, el color amarillo en el siglo XIII y XIV, se asoció con la mendicidad, la estulticia, la felonía y por extensión con Judas y el judaísmo. A la derecha tenéis la imagen de la sinagoga, ¿la veis? Va vestida de amarillo. Bueno, no hace falta. Traigo un ejemplo, una pintura italiana, Giotto. Judas lleva una túnica amarilla. O en la imagen de la sinagoga, de una tabla del retablo del Espejo de la Salvación del Museo de Bellas Artes de Basilea, la sinagoga viste de amarillo, el color de la estulticia, de la traición, de la felonía, el color de Judas. Y no hay que decir, ni que decir tiene que más adelante, ese tipo de pautas vuelven a asolar la Europa en pleno siglo XX. En el retablo de la Concepción del árbol de Jesé, encargado a Gil de Siloé por el obispo Luis de Acuña para su capilla de Santana en la Catedral de Burgos, el artista nórdico vuelve a representar el tándem iglesia-sinagoga. ¿Lo veis?